Buenas noches con todo el público de Viralizados. Hoy, viernes 15, quincena. Me imagino que algunos ya están contentos. Y obviamente, bueno, un viernes, bueno, el segundo viernes del programa que estamos realizando Viralizados. Recuerden que desde ahora nos pueden acompañar de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche. Hoy vamos a hacer un debate con grandes personajes dentro del mundo del espectáculo, de la prensa rosa. Y vamos a empezar de inmediato, vamos a presentarlas. Bueno, tenemos obviamente a alguien de la casa que es María Mercedes Pacheco, pero como invitada tenemos también a la licenciada en comunicación social y una eminencia dentro del periodismo, a la licenciada Mónica Carriel. Bienvenida, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido el viernes y bienvenido. Y salud por este viernes. Ñañitas, ya me dicen eminencia. Ya mismo me comienzan a entregar premios. Referencia, entonces. Ya me jodí. Referencia, entonces. Oiga, pero ese hola estuvo como que... Hola. Hola, pues hola. ¿Qué quiere que le diga? Usted lo voy a estar cachando. Ay, Dios, lo tengo al lado. Mire que lo tengo al lado. Ay, Dios mío. Pero ya. Por otro lado también tenemos a otra gran invitada, y es una otra eminencia. También, ¿por qué no? Una de las grandes actrices dentro de el Ecuador. Bienvenida, Pamela Palacios. Para nosotros un placer tenerla en Viralizados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saben, me conocen que no suelo ir mucho a los programas, que soy súper reservada, pero como le decía, este programa hace unos días, me ha nacido venir, y aparte que siento la necesidad de poder comunicar muchas cosas que de las cuales me he permitido por mucho tiempo estar en silencio. Me encanta, gracias por aceptar la invitación a Viralizados. Hoy vamos a hablar mucho también con usted, mi querida. Bueno, perfecto. No importa, no hay problema. ¿De qué vas a hablar, ñara? Que espero. Veo que hablo y que no hablo. ¿Quién se merece que hable y quién no? Así es, pero bueno, en todo caso, público de Viralizados, ya saben, no se pierdan el programa de hoy. Bienvenida, Meche, también quiero hablar. ¿Qué hable? Muy buenas noches. O sea, la ningunió. A los años que la veo, Meche. De verdad, bueno, con usted sí, pero yo ayer en el programa, antes de ayer también. Por eso la veo. Así es. Le veo. Es que ya tengo cobertura, tengo cobertura. Buenas noches a todo el público de Viralizados. Como siempre, nosotros súper contentos de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares, laptop, hasta donde sea, para poder comunicarle la mejor farándula con responsabilidad. Y como siempre, nosotros orgullosísimos de poder tener los últimos temas, porque nosotros no nos agarramos de la entrevista de otro. Uy. Nosotros tenemos material inédito gracias a nuestros reporteros. Y por eso le digo, usted aquí se va a enterar de la mejor farándula con responsabilidad. Mi querida Meche, qué placer escucharla, porque con usted también tenemos que hablar varias cositas. Uy. Por ahí, que en diferentes programas ha estado, ayer, antes de ayer, ayer, mañana, pasado el lunes, la semana que viene, todos los días ha estado en un programa por allá hablando, pero bueno. Ya voy a cobrar sueldo ese programa. Por favor, más adelante vamos a hablar. Más adelante vamos a hablar con respecto a ese tema también, Meche, pero en todo caso decirle al público que este programa llega gracias a nuestros auspiciantes. Veamos. Viralizados es presentado por Marisco J.A. El mejor camarón del mundo tiene identidad ecuatoriana. Por eso Mariscos J.A. se ha convertido en el punto principal de distribución del mejor camarón del país, con productos de exportación, excelente calidad y al mejor precio. Contamos con camarón entero, camarón chelón, pelado y desvenado y QF congelación individual. Entregas disponibles a todo el país, incluido Galápagos. Mariscos J.A. Siempre fresco, siempre barato. Doctor Vicente Cabrera. ¿Quieres lucir una piel perfecta? Ven a Laser Center Guayaquil, bajo la dirección del Dr. Vicente Cabrera, el líder en tratamientos de belleza de alta tecnología. Ubicados en la Torre Médica Cima, atrás del Policentro. Te ofrecemos desde eliminación de manchas y tatuajes hasta aumento de labios con ácido hialurónico, cicatrices, queloides. Dile adiós para siempre con nuestros tratamientos especializados. Y no te pierdas nuestra depilación láser para una piel suave como la seda. Laser Center Guayaquil, tu centro de belleza y confianza. Restaurante Los Barberán. Si de comida se trata, tienes que ir a Restaurante Los Barberán. Tienen los mejores almuerzos y al mejor precio del mercado. Sí, al mejor precio. Porque a tan solo $3 tienes sopa, plato fuerte y jugo. Recuerda que puedes pedir tus almuerzos por la aplicación de Pedidos Ya. Y Equa World. En un mundo
mundo cada vez más interconectado, las distancias no son barreras. Con Ecuador puedes importar todo lo que tú desees desde los Estados Unidos hacia el Ecuador de la manera más fácil, rápida y segura. Y eso no es todo. También tienes la oportunidad de acercarte a tus seres queridos. Con Ecuador puedes confiar que el paquete llegará a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. A usted. Pero eso no es todo. En Ecuador nos preocupamos de tu economía. Por eso, contamos con un sistema de reempaque. ¿Qué significa esto? Es simple. En nuestras oficinas, un equipo se encargará de eliminar todo el peso innecesario de tus compras, como cartones, fundas y papel, para que no pagues más y cuides tu bolsillo. Porque en Ecuador sabemos que cada paquete es más que un simple envío. Es un puente que conecta corazones, une familias y crea momentos especiales. Confía en nosotros para que tus regalos, compras y recuerdos lleguen con amor y seguridad a su destino. En Ecuador hacemos posible que el cariño atraviese fronteras y se mantenga viva la llama de estar juntos. Siempre el municipio de Guayaquil realizando un excelente trabajo para los ciudadanos. Gracias, municipio de Guayaquil, por preocuparse por nosotros. Y decirle al público que si desean traer algo de Estados Unidos a Ecuador, Ecuador es tu mejor opción. Recuerda que puedes visitar su página www.ecuadorla.com, seleccionar lo que tú deseas y te lo traen de manera inmediata. Meche, que nos tienes por allá. Bueno, y también justamente aquí estábamos hablando con Pamelita y nos contaba que no tenía mucho tiempo para ver farándula y justamente esta recomendación es para usted. Perfecto. No tiene tiempo usted a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, porque usted llega a dormir o ya cae rendida con sus hijos. No se preocupe porque nosotros estamos de lunes a viernes por la señal de One Plus. ¿En qué canal? Puede almorzar con nosotros a las 2 en punto de la tarde por Extreme, canal 14 de TV Cable, canal 14 de CDT y canal 14 y canal 514 de Claro TV. Recuerde, puede sintonizarlos de lunes a viernes por la señal de One Plus. Más TV, más color. Y ahora sí, mira, Empezamos, Meche, ahora sí, con cara neutra. Muchísimas gracias por esa excelente recomendación. A lo que vinimos. A lo que vinimos. Público de Viralizados, vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué pasa con la libertad de expresión y también con el discurso de odio? ¿Será un versus? ¿Qué pasa? Veamos la siguiente nota. La libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de manifestar libremente nuestras ideas, opiniones y creencias sin interferencias ni censuras por parte del Estado o de terceros. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y tiene límites legales y éticos. Uno de estos límites es el discurso de odio, que se refiere a la expresión de ideas que promueven el odio, la discriminación o la violencia hacia un grupo específico de personas basado en una raza, religión, origen étnico, orientación sexual u otras características protegidas. El discurso de odio no solo puede incitar a la violencia o a actos de discriminación, sino que también puede contribuir a la creación de un ambiente hostil y fomentar la intolerancia. En la actualidad, los medios digitales se han convertido en el nicho principal para promover, más allá que una limpia libertad de expresión, es la incitación al odio con discursos maquillados de verdad. Por lo tanto, es necesario establecer límites al ejercicio de la libertad de expresión cuando se trata de expresiones de odio. En resumen, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, no puede ser utilizada como una excusa para promover el odio y la discriminación hacia otros grupos. Es necesario establecer límites éticos al discurso de odio para proteger a las personas y preservar los valores de una sociedad. Para Viralizados, Guillermo Carrillo. Ahí tenemos el versus de la libertad de expresión y el discurso de odio. Tenemos aquí, bueno, grandes talentos del Ecuador. En especial uno, Pamelita. Sé que tú, bueno, en lo que corresponde a las redes sociales, has sido víctima de
este tema en particular, ¿qué nos puedes decir con respecto a aquello? Más claro como el agua, he sido víctima, sí, el delito de odio, que está penado por la ley. Tú puedes ir a la cárcel si abusas de tu libertad de expresión muy mal utilizada. Y obviamente, una cosa es que tú seas libre de decir lo que quieres y lo que piensas. Tienes que tener un filtro. Y otra cosa es cuando empiezas a atacar a alguien directamente y a emitir acusaciones sin fundamento, sin sentido, sin pruebas. Y argumentos baratos como el, se droga, apesta, o sea, basura. Pame, justamente que tú me mencionas lo legal. En algún momento creo que empezaste también algo. Sí, claro, a ver, empecé una demanda legal, sí. Por los comentarios. Claro, lo que pasa es que ya, como lo dice la nota, ya es un delito de odio. O sea, ya sobrepasó los límites hace rato. Entonces, inicio una demanda, pero me pudo más el corazón. Entonces yo pensé que de pronto un niño no se veía bien naciendo en una cárcel. Entonces paré la demanda. Mi querida Mónica, ¿por qué cree usted que se llega a esto de la libertad de expresión convertirse en discurso de odio? Porque lo hemos permitido. Yo en los zapatos de Pamela no hubiese quitado la denuncia por más niños mellizos, trillizos, cuadrillizos, por nada. A mí no me interesa. O sea, a ver, para yo pensar en eso, tendría que haber pensado en eso primero la mamá, ¿no verdad? Claro. La persona que está embarazada y que abusó de su libertad de expresión. Ahora, es cierto, es verdad que uno tiene que respetar que tiene que respetar que los demás quieran expresarse. Claro. Ya. Yo respeto el derecho a la expresión que tienen los seres humanos. No respeto la forma como se estén expresando ellos. Bueno, si ellos se expresan de una manera. Espérame, dame dos minutos. Si ellos se expresan de una manera errada, yo no tengo por qué respetar eso. Yo respeto ese discurso dependiendo de quién venga y de cómo venga. Si es a la altura, lo respeto. Si no es a la altura y me está faltando el respeto, yo no lo voy a respetar, pues. Pero ahí van dos cosas, Mónica. Primero, la frase, respete para que lo respete. Exacto. Y segundo, con lo que tú cierras, sí. Y si no estamos al mismo nivel, como yo me volteo a verte a discutir algo, voy a bajar mi nivel y mi educación con alguien que no vale la pena. Querida, hay una paz que solamente se encuentra después de una guerra. Y te digo algo. Y la gente desubicada tiene que aprender a ubicarse. Y te digo algo, Mónica. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Hay un límite donde la tolerancia deja de ser una virtud y se convierte en un defecto, Pamela. Tienes toda la razón. Yo te lo he dicho hasta por interno en redes sociales. Es verdad, y te agradezco mucho. Y tienes toda la razón. Es cierto. Pero ¿sabes qué, Mónica? Quiero, de pronto no compartas conmigo este pensamiento, pero sí quiero entrar un poco en la parte espiritual. Hay un tema que dejó de ser mío. Y este tema yo no lo manejo yo. Este tema lo maneja Dios. Y como lo dije en el programa que estuve con Niurka, y con él les va a ir peor. Claro. Estás en todo tu derecho, hermano. A lo mejor tenemos puntos de vista diferentes. Así es, correcto. Estás en todo tu derecho. Yo por lo menos en mi zapato yo no lo hubiera dado. Sí, de acuerdo. Y lo respeto también. Así es. Lo respeto. Así es, claro. Pero sabes que hay una vaina que también están mis hijos donde, los mayores, donde les ha afectado bastante y sí han querido de cierta manera de que sí, ok, ya, o y sea, te piden quizás también que calmes eso, o sea, que calmes de hablar, que no hagas nada, tus hijos te lo piden. Ellos nunca han sido parte de ese escándalo mediático, o sea, me refiero, cuando ha sido parte de nuestra carrera, nos conocemos años, hemos trabajado en varias producciones. Así es. ¿Cuándo estaba en mi cuidado y un problema de eso? Ni interno ni fuera del canal, nunca. Entonces mis hijos nunca han sido parte de nada, claro. A menos que te llamen entrevistas y quieras de pronto que salgas con la familia o los hijos o la mamá y tus ocupaciones, pero nunca de este tipo. Entonces ellos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Meche, la libertad de expresión es un derecho, pero cuando se irrespeta, ¿termina también? Mira, hay un dicho que no sé si me lo inventé yo o realmente existe. Dímelo, yo te digo si te lo perfecto, sí. Usted es una biblioteca andante. Dígame de nuevo. Mira, no le eches la culpa al perro porque te mordió. Si lo estás pateando. O sea, lo conozco de otra manera, claro. Pero, dígame, ya, yo se lo aprendí a Chapulín Colorado. ¿Cómo es realmente? Yo creo que usted le votó su sandunga. No me acuerdo, tengo dos copas de vino encima. Pero sí lo he oído. Ok, pero bueno, vamos a ponerlo como metáfora.
No le eches la culpa al pobre perro que te venga a morder si estás que lo pateas, pues, mija. Sí, es verdad, uno es una dama, uno es un caballero, uno ha estudiado, ha leído por lo menos un álgebra de Baldor, un libro Petete, un Nacho Lee, pero ya llega un momento en que ya me viste orinar y ya, o sea, ya. Sí, soy una dama, soy un caballero, y estoy hablando en general, soy una dama, soy un caballero, pero ya, hay un límite. Y creo que cuando pasas ese límite, el respeto ya se perdió de parte y parte. Y no pidas que porque somos personajes mediáticos, yo me detenga. Porque sí, mi trabajo puede ser mediático, pero yo puedo trabajar en Bachagnón, como puedo ser arquitecta, claro, como puedo ser ingeniera. Igual te la parto. Esto es así de sencillo. ¿Sí? El respeto es un... Es algo que deberían dar desde la escuela, desde el jardín. Debería ser una materia, respeto, así como hay la lógica y la ética, que creo que no la están dando y no la están implantando bien en los colegios. No, hermana, la quitaron hace rato, Miguel. Ya, imagina, en mi época sí había lógica y ética, pues. Por supuesto. Sea, entonces, yo sí creo que deberían de implementar una materia que se llame respeto, para que respetes la vida, la fauna, para que respetes a tus padres. ¡Ya no hay respeto para nadie! Entonces, nosotros podemos hablar maravillosamente aquí y podemos llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Tu límite y tu territorio termina cuando comienza el mío. Sí, podemos filosofar aquí maravilloso, pero la gente no hace caso. Y en redes sociales la gente tiene la maldita costumbre de que cuando tú subes algo o alguien sube algo, tal vez con un tabaco en la mano, con una copa de vino, o subes celebrando, automáticamente eres la borracha, la loca, la drogadicta, mafiosa, exactamente, mal influencia, como que si la persona que está comentando tiene una vida de santa y está en un monasterio. Entonces, el irrespeto es para las personas que estamos dentro del medio de comunicación. Para culminar, se creen con la libertad de poder opinar de tu vida, tomando en cuenta de que, bueno, a veces he visto mucha gente de televisión que sube los niños o con la comida. ¿Y por qué las has de comer así? ¿Y por qué comerlo con huevo? ¿Por qué no las lo otro? O sea, tampoco nos vemos la obligación, claro, de decir todo nuestro menú diario de toda nuestra familia, y que si una vez a la semana comen arroz con huevo, el resto comen vegetales. O sea, la gente en las redes sociales, claro, publicó, pero Pamelita, se da cuenta, o sea, empieza a señalar todo lo que hace. Es que el desempleo está en el top, hermana. Entonces hay harto vago. Ahora, para culminar, o sea, quizás, harto vago, harto. Para culminar, ¿qué es lo que yo recomendaría? No soy nadie para recomendar, pero ¿qué es lo que yo recomendaría? Igual, si lo toman bien y si no también. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo subo a mis redes sociales lo que quiero que la gente vea de mi vida. Yo no subo dónde estoy comiendo, ni con quién estoy comiendo, ni qué estoy haciendo. Yo paso con mi familia los fines de semana, pero jamás subo un video de aquí. No, yo decidí darle al público lo que a mí me da la gana de darle, para que la gente se entere que estoy viva, que estoy bien, que me hice el pelo, que me hice las uñas, que... Lo que te interesa que sepan. Y para culminar este tema, chicas, quizás Mónica me pueda ayudar con esta respuesta. ¿Usted cree que este irrespeto, yéndose por lo legal, se puede hacer justicia? Pero por supuesto, la gente se ha olvidado y la gente dice en este momento, ¡ay, es que la ley de comunicación no existe! A ver, en primer lugar, la ley de comunicación sigue estando ahí. Lo que se ha desaparecido, lo que se le quitó es la potestad al órgano rector de ese tiempo, que se llamaba Cordicón, de... evaluar, sentenciar, de juzgar, de emitir una regulación con respecto a las faltas. ¿Pero está la justicia regular? ¿Está la justicia regular? Igual sigue habiendo la difamación, sigue habiendo la calumnia y hay cárcel por ello. Penado, claro, son tres meses de cárcel. Entonces, la gente tiene que pensar en eso. Sí. Igualmente el periodista no tiene que pensar en eso. No les importa. Oiga, o sea, no es que porque no hay ley de comunicación yo estoy exento, tengo un micrófono, estoy haciendo mi trabajo. No, si usted ofende se va a ir preso. Si la persona a la que usted ofendió, difamó, quiere y puede, tiene toda la intención y tiene el derecho a hacerlo, porque la verdad es que usted lo ofendió, lo va a hacer y le va a ganar, porque usted es un periodista, una persona sin ética, boca floja. Justamente que estamos hablando de los periodistas y me agarro de este tema para ingresar al otro. ¿Qué pasaría si en medio de un escándalo acuden a la mamá de alguien que está inmerso en un escándalo, como le mencioné, y le quieren pagar por la entrevista para que hable de la situación que está viviendo su hija? ¿Está bien? ¿No está bien? Veamos la siguiente nota.
El mundo de la prensa rosa está llena de problemas, infidelidades, camisetazos, amoríos, entre otros. Pero recientemente Raab, Villacrece y Toño Abril se vieron envueltos en escándalos. Esto se debe a una supuesta deuda que Toño Abril mantenía en el súper con su hija. Esto fue expuesto en un programa de Farándula de las Tardes, pero el ex chico reality desmintió todo este asunto. Luego, Raab dio a conocer que su mamá estaba siendo tentada con dinero en mano para hablar sobre la situación de su hija. Este hecho fue expuesto e incluso satanizado por el público. ¿Y tú? ¿Qué opinas con respecto a esta situación? ¿Está bien o mal pagar por una entrevista? Para Viralizados, Luis Conforme. Ahí está. Escuchamos, o vimos mejor dicho, el caso de Claudia Gómez, en el que supuestamente le querían pagar una gran cantidad de dinero para que ella hable de la situación que está viviendo en la actualidad su hija Raab con el papá de su nieta, que sería Toño Abril. Quiero hablar con Eminencia. Hay mamás que no es necesario que les paguen para que hablen de sus hijas. Bueno, pero es que estamos hablando de un problema que tiene Raab con su esposo, bueno, con su ex, el papá de su hija, mejor dicho. Pero a usted, ver, tantos años que tiene dentro del medio de comunicación, esto no sería el primer caso que se ve que le quieren pagar a alguien para una entrevista, una exclusiva. A ver, le falta vino. En el tema noticias, en algún momento pidieron o solicitaron prebendas. Prebendas, que es como, me dan los pasajes de avión y yo voy. Y se les dio. Ok. Estoy hablando de noticias. Pues en el tiempo que yo era coordinadora de noticias del espacio de Gamavisión, que era el noticiero nacional en esa época, entre 2005 y 2009, no me pidan más especificación porque el cerebro ya no me da para tanto. Entonces hubo un escándalo mediático súper complicado que tenía que ver con unas firmas presidenciales del presidente Alfredo Palacio, ¿no? Que habían pescado, que estaba dando supuestamente... cargos, ¿no? Y que ya venían firmados y todo, y que alguien había cobrado por eso. Okay. Era un escándalo gigantesco. Entonces vino a nosotros la persona que había ido a solicitar uno de esos cargos y nos pidió, pues obviamente, pasajes de avión, traslado, estadía y todo lo demás. Eso es una prebenda, no es un pago, es una prebenda. Claro. Ya, a la que estuvimos de acuerdo porque él nos estaba ofreciendo algo que era la primera entrevista de él en Televisión Nacional. Cuando nadie más lo había ido a buscar, fuimos nosotros a buscarlo. Okay. Hablamos con él, lo encontramos, gracias a Dios, hablamos con él y él nos solicitó esa prebenda y nosotros estuvimos de acuerdo en dárselo. Pero dinero no me ha pasado jamás, ni como coordinadora, ni tampoco realizando un programa. Pero estaría de acuerdo, ¿cree que es profesional? Estaría de acuerdo. A ver, depende de la noticia. Este caso específico de Toño y Raab, que estaban hablando con respecto a si le pasa o no le pasa manutención a la hija, y que justamente tiene que hablar la abuelita, o sea, querían pagarle a la abuelita. Dios mío, qué terrible eso. A ver, siendo yo la mamá, no. ¿Lo ve antiprofesional? Yo lo veo antifamilia. No lo haría porque es mi hija. Y por parte del periodista, a ver, como productora de un medio de comunicación, yo propongo. Agotas todos los recursos. Por supuesto, yo tiro el anzuelo. Si usted lo pesca, es diferente. De acuerdo. ¿A usted, Pamelita, en algún momento le han intentado pagar? Bueno, sabemos que en estos últimos meses ha estado en escándalos. ¿Le han intentado pagar por en esos escándalos especificamos? ¿La han involucrado en escándalos que usted no tiene nada que ver? Así. Pero ha estado y han necesitado o han querido saber. Te pega, mira que te taco. Mira que he venido con amor. No me quejo con doña Niurka. Ya vi, pero está, digo. Tranquilo, es una broma. No lo haría. Como madre siempre voy a defender a mis hijos. Obvio. Aunque estén errados, y si están errados, los carajeo puertas adentro. Así es, media hora cachetada. Es lo que nosotros como madre hacemos. Así es. ¿Ha recibido propuestas? Ante el mundo los defiendo. En la casa hablamos de lo que hicieron bien y lo que no está bien. Exponerlos, no. Bueno, a menos que se lo merezca, que son muy pocos los casos. Pero no lo haría. Y es lo que comparto mucho con Mónica. Como productora de televisión, arriesgo todo. A ver, ¿qué quiere? ¿Quiere comida, hotel, estadías,
que era algún bono, algún cuando tú un viático, pasaje de avión, un pasaje de Andrés, a donde sea, te seguimos muy lejos, en alguna entrevista en Jaquito te dicen, te pago el avión, quieres esto, viáticos y todo lo demás, no que te están pagando, sino que te van a dar la entrevista. Ya directamente hablar de que si pago como canal, como producción, sí agotas todo, pero yo no la daría. Meche, ¿usted qué opina con respecto a este tema? En la guerra y en el amor todo se vale. Y creo que en el momento en el que tú quieres tener la primicia o la exclusiva, sí, por supuesto que sí. No estamos descubriendo el agua tibia. No. Es normal que a Britney Spears se le pague $500,000 para que hable, para las cámaras. O sea, es normal que las grandes cadenas televisivas, la BBC de Londres, ¿cuántas veces no habrá pagado para tener una entrevista? El tipo los españoles pagó con ellos, Angelina Jolie cuando tuvo por la portada de los gemelos. Correcto, exactamente. Okay. Al mismo Ricky Martin. Vengámonos más acá. ¿Cuántas veces los programas mañaneros no le han pagado las bodas a nuestros a los invitados, a las personas, correcto, para tener la exclusiva? Entonces, a mí no me parece que habría que satanizar el hecho de que alguien quiera pagarte para hacerte la boda, para ver nacer a tu hijo, para que hables de quien sea. Eso no está mal, eso me parece correcto, no me parece antiprofesional para nada. Es un buen medio para poder obtener, repito, una exclusiva o la noticia en sí, que todo el mundo quiere saber. De ahí, si estamos hablando de moral, nos vamos al tema anterior, si estamos hablando ya de moral, ya sería una falta de respeto y, por supuesto, falta de educación, y no te quiere una madre, una hija, una tía, un amigo que se atreva a hablar de algo que no es tu problema. Eso ya es muy diferente. Claro, eso ya entramos hablando de valores familiares. Ya estamos hablando de otra cosa. Valores, resentimientos, dolor, rencilla de parte y parte. Por más de que me digas es que no tenía plata, es que estamos chiros, es que bueno, esto es un negocio. Por más de que me digas eso, para mí no está justificado. O sea, si alguien habla, por último, me pagas, perfecto, pero yo te digo las cosas que yo quiero decirte. De hecho, hasta hay personas, hay conocidos del medio que te dan las preguntas y te dicen, ¿quieres entrevistarme? Ok, pero solo me preguntas esto, esto, esto y el otro. ¿O no? Tienes mucha razón. Y usted lo sabe. Las redes sociales, vamos ahora sí a cambiar. ¡Se ríe! Las redes sociales son un medio muy importante en la actualidad para los talentos. Obviamente ahí exponen su vida, los trabajos que tienen. Pero ¿esto puede afectar en la vida del personaje público? Es lo que vamos a hablar en la ahora mismo. Veamos la siguiente nota. Las redes sociales se han convertido en un impacto significativo en la vida de los famosos. Antes de la aparición de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, los famosos dependían principalmente de los medios de comunicación tradicional. Y es que a través de estos medios se mantenían conectados con sus seguidores. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, ha habido un cambio drástico en la forma en la que los famosos interactúan con sus fanáticos y gestionan su imagen pública. Además, las redes sociales han permitido a los famosos expandir su alcance y llegar a una audiencia global. Actualmente, a través de las redes sociales, los seguidores pueden seguir de cerca a sus ídolos y tener acceso a contenido exclusivo de forma instantánea, sin importar su ubicación geográfica. Sin embargo, el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos no siempre ha sido positivo. Y es que al ofrecerles una plataforma pública también los expone a la crítica. Los comentarios negativos, los ataques y las noticias falsas son comunes en las redes sociales, lo que puede afectar la salud mental y emocional de los famosos. En resumen, las redes sociales han tenido un impacto en los famosos. Sin embargo, es importante que estos aprendan a manejar las redes sociales de manera saludable y establecer límites para proteger su bienestar emocional y profesional. Para Viralizados, Guillermo Carrillo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los personajes
públicos son muy presionados en redes sociales, incluso en diferentes oportunidades se han visto temas que sí, que estás con una persona, algunas veces incluso hasta los han matado en redes sociales, pero ¿creen que esto afecte en las personas, en los familiares de ellos? Meche, comencemos con Mónica. Con Mónica, a ver. Bueno, yo creo que definitivamente si hay una persona que es realmente muy sensible, que a pesar de que es un ser humano público, es muy sensible, acordémonos, que el público de pronto es la persona, pero la familia, los hijos, la madre, el padre, no es público. Entonces ellos no entienden este manejo. Ellos no entienden esta agresión mediática. Ellos no tienen por qué entender. Ellos no son de otra leva. Son personas que no han estado inmiscuidas de pronto en esto y que no tienen por qué entender. Entonces sí sufren. Entonces cuando el escándalo, un escándalo mediático desatado en redes sociales, una crisis de redes sociales, llega a alcanzar a la familia, mucho más cuando se trata de papá, mamá, de personas adultas mayores que no comprenden, sufren. Se arman unas calamidades, unas hecatombes. Yo he visto hasta un principio de infarto por noticias mal dadas, ¿no? Como usted bien dijo, hay gente que se dedica a matar todos los días o a lanzar información falsa con respecto a los famosos. Y de eso ganan seguidores. Ellos quedan hechos porque ganan. ¿Y el resto de la gente cómo queda? ¿Qué pasa cuando un talento se ve envuelto en una noticia falsa? Y el quizás no querer decir, no querer hablar en sus redes sociales, ¿afecta quizás esto de quedarse encallado? Pamelita, Pamela, habla. O sea, partamos de un punto de vista que afecta, sí. O sea, aquí, ¿hasta qué punto? Aquí no solamente fui la implicada yo, también fueron mis hijos mayores. Entonces, si hubiera sido yo sola, le hubiera afectado a mis hijos. Como fui yo primero, me pongo en primera persona, y de ahí mis hijos, afectó sí a mi mamá, a mi papá, a Marvin, a la gente que estaba alrededor, sí. O sea, obviamente incomodó hasta cierto punto. O sea, una noticia mal dada, mal infundada, Pame, sin argumento alguno. Recuerdo, y perdona el atrevimiento por preguntarte, pero recuerdo que que tu hija, Tabata, también se vio expuesta en esto de una información que supuestamente había agredido a otra persona. Ella quizás nunca salió a decir, pero también tú gracias que la viste por como... preguntármelo. La hubiera aplaudido a mi hija si lo hubiera hecho. Pero tú, ¿cómo la viste a ella cuando, bueno, se emitió esto? ¿Sabes que ya estamos hoy en día en un punto donde no nos afecta, no nos duele, no nos incomoda, no nada? Y te lo digo, no, la verdad, delante de Dios. Pecha me conoce años, Mónica me conoce bastante tiempo. Y saben que no soy una persona de escándalos, una persona falsa, ni nada. Me he mostrado siempre sincera, siempre, siempre. Y muy profesional. Gracias. Y saben que no estoy mintiendo. Y digo, no, la verdad, eso. Ya no nos afecta, no nos duele, no nos incomoda, no nada. Pero sentí, ya afectó, en... sí. Y mi hija se vio afectada, y mi hijo también. Y por ende los más chiquititos, porque veían a sus hermanos mayores que había una tensión en el ambiente. Y la tensión la pasé incluso estando embarazada de mi última hija cuando emitieron una serie de comentarios pésimos. No respetaron ni siquiera. Y que por periodistas sé que llamaban a preguntar, ¿y cómo está? ¿Y cómo dio a luz? ¿Y cómo? Porque los periodistas mandaban los captura a mí. Que nunca lo dije, es otra cosa. Pero de que esa información... de cómo trataban de investigar mi vida a mares. Las tengo todas las pruebas. Pero no soy de ese tipo que anda postrando. No, ¿y en algún momento sentiste la obligación de querer hablar cuál era tu verdad? Decir claro, tu verdad. Sí, sí. De hecho, la siento. Los invito a que vayan a ver y bueno, lo voy a hablar de muchas cosas, de eso y más. En díganos, el mes de noviembre. Díganos, ¿cuándo es? ¿A qué hora? En el ¿dónde? Mes de noviembre estamos preparando la fecha. Vamos a hablar muchas cosas. Muchas cosas que no se han dicho, la gente, las cosas que la gente asume. Y me siento en la necesidad de eso, de decir, porque he dicho muchas cosas, o sea, siento yo la necesidad de poder dar mi punto de vista, pero la gente que está alrededor sabe. Pero la gente que está alrededor sabe, o sea, tú puedes ver, ustedes pueden ver en las redes sociales cómo está respaldado. O sea, saco un comentario y toda la gente respalda. La gente de los medios de comunicación, ustedes me ven en un lugar al que nunca asisto, que nunca voy a programa, y lo primero que me dicen es, oye, ¿y cuál es? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué claro. Desubicado? No lo digo yo, la gente que voy a cada canal, que son muy pocas. Meche, una mujer que utiliza mucho las redes sociales y también tiene muchos amigos o compañeros dentro del medio de comunicación, ¿en algún momento has visto algún talento quizás deprimido que te cuenta estas situaciones que han vivido por escándalos inventados o incluso algunos que son ciertos? Claro que sí, claro que sí. He tenido compañeras y compañeros que cometen errores, que cometieron errores o que salió algo a la luz y que fueron atacados
por la gente, por la gente sacrosanta que nos sigue, porque de pronto nadie es culpable de nada y todos son unos ángeles. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo siento que hay personas que son más atractivos para atacar que otros. Es como que el público dice, este de aquí va a dar a luz, no importa, este de acá va a dar a luz, ¿y quién es el padre? Y seguro que es el padre, y le hicieron la prueba de ADN, mira, este de aquí, se está tomando un traguito, y este de acá, ¿y quién le pagó el trago? ¿Y será que es alcohólica? ¿Y será que tiene sugar? ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es cómo la gente te percibe. Yo creo yo, en mi caso, muy personal, creo yo no ser blanco de ataques normalmente, porque yo no doy papaya. Eso no significa que yo no me tome un trago, que yo no me fume un cigarrillo, que yo no diga una mala palabra, pero yo sí he cerrado por completo mi círculo, y a mí no me vas a ver. Yo también, hermana, Entonces, yo entiendo. Yo no permito que la gente vea mi vida privada, mi vida común y corriente, y creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Sí, las redes sociales son maravillosas, pero las redes sociales son para comunicar, y si tú tienes una vida desordenada, y si vas haciendo escándalo de discoteca en discoteca y te peleas con la una y la mechoneas a la otra, entonces no vayas a pedirle peras al olmo, porque la gente te va a atacar. La gente reprimida, dolida porque el marido le pega, porque el marido le pone los cachos, porque no tiene plata, porque tiene un hijo de cada marido. La gente está sentada, rabiosa en su casa porque no consigue trabajo. Insatisfecha porque el marido no se la agarra. Entonces está molesta con el mundo y con la vida y está buscando con quién descargarse. Hay que cuidarse de esa gente. Muchas gracias, chicas, por la intervención de este tema. Y quiero decirle a los viralináticos que están conectados que ya mismo vamos a hablar con respecto al tema de Alejandra Jaramillo y su nueva relación. El público pidió, por favor, que hablen de este tema, porque al parecer hay un video en donde se muestra al hijo de Alejandra Jaramillo supuestamente triste. Entonces vamos a hablar, vamos a detallar cada cosita que vemos en este video. Pero regresando acá al panel, Pamela. Dígame. Aprovechando que te tengo aquí, tengo que preguntarlo porque también ha sido algo que el público lo ha comentado. O sea, te está sacando el jugo. Que lo ha comentado. Así veo, ñaña. Que lo ha comentado. ¿Qué pasó con Tabata, con su hija? Ella estaba triunfando, incluso era una de las favoritas dentro de BLN. ¿Por qué decidió retirarse de reality? Estaba muy desgastada. Tabata es artista, antes que nada. Entonces le tocaba viajar el día lunes a Quito, venía el día viernes. Los sábados estaba dando charlas por parte de la Universidad de las Artes, aparte, otro tema en la Municipalidad de Guayaquil. Entonces, de ahí tenía prueba de sonido, de ahí tenía que tocar en la noche, el domingo se iba con las charlas, las clases que tenía que dar, es hija, es hermana, nos llevaba, salíamos, entonces ella terminaba agotada, muy descompensada, comiendo mal, el ejercicio. Entonces, yo creo que tomamos la decisión, aparte que el ambiente le costaba un poco, ¿verdad? Entonces tomamos la decisión de que se regrese. Porque recordamos que igual usted hizo una publicación en su momento, como sí, que no le habría gustado algo, incluso ahí como que, bueno, en un juego como que hubo una agresión, que eso no le habría gustado, entonces esta no fue la causa por la salida de ella. Fue todo. Fue el desgaste de ella, fue todo, sufre de mamitis, entonces estar en Quito, frío, sola, mamitis. Y bueno, y sí, tomamos la decisión. De pronto ya no se acoplaba, de pronto no era su entorno, tomando en cuenta la mención que acabas de hacer. Entonces yo creo que fue la mejor decisión. Y está bien, está tranquila, sigue con lo suyo, con lo mismo, menos con el programa, es todo. Justamente que usted menciona que necesitaba a la mamá. Recordemos que igual en esas semanas que ella estuvo ahí, estaba recibiendo muchas críticas, muchos escándalos. ¿Usted cree que esto también le pudo afectar y dijo, ¿sabes qué? Mejor me retiro. Si se quedaba ahí en BLN, su carrera igual iba a subir un poco más. Bueno, yo creo que estamos en casos de programas de televisión. Era una ventana que estaba, los realities estaban a la luz del día. Era una buena oportunidad. Sí, es correcto. Entonces, evitamos, preferimos. No solamente necesitaba a su mamá. Su mamá suple algunos roles. Mamá, papá. Entonces, me necesitaba, que da miedo. Entonces, yo creo que fue lo mejor.
Muchísimas gracias, Pamela. El público lo estaba pidiendo, por eso lo pregunté. ¿Qué gracias. Pasó con Tabata? Sí. Y bueno, ya están ahí las declaraciones de Pamela por la salida de su hija Tabata de Vélez. No me pagaron por hablar de mi hija. Por si acaso, hay que aclarar. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Y qué pasa con la expectativa de los fans y la presión de la fama? ¿Ustedes creen que todo esto conlleva a que ellos hablen, se escondan, no muestren su relación? ¿Los famosos? ¿Qué pasará con ellos? Veamos la siguiente nota. La popularidad o más llamada fama de algunos personajes de la prensa rosa tienen a todos los medios de comunicación viendo todos sus movimientos. La farándula en especial se mantiene día a día en investigación de lo que realizan, recordando que son los personajes del momento, es decir, que el público quiere saber más de su vida. Cuando se encuentran en algún escándalo, ruptura amorosa o incluso proceso legal, la fanaticada defiende a capa y espada a su talento, diciendo que son inocentes. Los reporteros, por su lado, buscan la información. Pero en ciertas ocasiones, el famoso, al verse presionado, decide hablar en su red social y contar su verdad, la misma que no concuerda con los que los fans querían escuchar. Otro tema de fan y presión de la fama sería la expectativa de relaciones sentimentales de algunos compañeros de trabajo que los fans se hacen idea, pero que con el tiempo oficializan su relación con otra persona y no con la que los fans querían. Y esto, en muchas ocasiones, provoca el hate en redes sociales. Para Viralizados, Luis Conforme. Ahí está, el tema de la expectativa de los fans y la presión de la fama. Meche, ¿qué crees que han hecho algunos famosos por no verse expuestos o por quizás no quitar ese sueño que tienen los fans? Bueno, sería chévere que expliques un poquito más a qué nos referimos para que la gente lo entienda. Y es que hablamos de la presión social, el motivo por el cual muchas parejas que no son parejas se unen y comienzan a inventarse o romances o comienzan a inventarse amistades o peleas. Entonces, los programas de televisión o las redes sociales se prestan para este tipo de cosas y comenzar a subir los likes o las visualizaciones. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas porque la mentira tiene patas cortas. Y creo yo que si eres un artista, si eres un profesional, no necesitas de este tipo de artimañas. Lo único que necesitas es tu título o tu conocimiento y demostrarlo. Y trabajar. Porque sí, es fácil llegar, mantenerse no. Y la gente tiene un concepto equivocado de decir, es que quiero ser famosa, entonces me acuesto con fulano de tal y me hago famosa. Ya. ¿Y después qué va a pasar? Y después te van a contratar, entonces hay que tener mucho cuidado, en primer lugar, de cómo tú saltas a la fama, de cómo tú te haces conocida. Por eso es que dice que hay famosos y hay famosos. Y luego de eso, mantenerte, porque los medios de comunicación son expertos para hablar de ti, te hablan de ti, y hay muchos casos de, por ejemplo, la chica que estuvo en Naranjito, si no me equivoco, en un club de striptease y bueno, subió al escenario y comenzó a hacer, claro, unos 3, 4 años, por ejemplo, exactamente, claro, sí. Ya, oye, recuerdo que en todas las redes sociales estaba, creo que hasta eventos animaba. Sí, ya, sí. Que después sacó la línea de zapatillas. Ya, chiste, se hizo famoso, aquello a la boca. Chévere, ¿entiendes? Se hizo famosa, se hizo mediática, pero ¿y después qué pasó? Después, cuando la jueza, exactamente, pero ya, después, ¿qué pasó? Ya la gente no te ve con el mismo respeto. Sí, en ese momento todo el mundo quiere verte, quiere conocerte. Está el morbo. Y una cosa es que te hagas conocido y que la gente te quiera ver por morbo, a que te quieran ver y te quieran contratar como profesional. Hay que tener mucho cuidado con eso, mi querida Mónica. Licenciada Mónica, tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que a
aquí ingresa lo que tiene que ver la orientación sexual, recordando que, bueno, algunos los tienen como machos, algunos incluso lo dicen, bueno, es gay, pero no lo dice. Algunos talentos ecuatorianos ya los han dicho públicamente que son gays, bisexuales, heterosexuales o como guste. ¿Pero usted cree que esto lo hacen quizás por la presión social también? No. El decir, o sea, ocultar. Yo creo que ya en ese caso estamos hablando de otra cosa. Ya que en ese caso estamos entrando en un panorama que es mucho más delicado. Si yo tengo de pronto, estoy hablando de mí, ¿no? Si yo estuviera en el caso, en el supuesto no consentido que yo fuera, ¿no verdad? De pronto yo pienso en mi madre, pienso en mi padre, pienso en mi familia inmediata, pienso en el amor que les tengo y en lo que les puede doler que causar yo haga público aquello. El efecto. Entonces me callo. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Claro. Porque yo puedo decirlo como no decirlo. Pero nadie quizás me puede obligar a mí a salir de un closet. Pero nadie. Si están ahí los comentarios de sus fans diciendo queremos saber la verdad, tu relación. ¡Mi rey! Yo puedo ser todo el artista que quieras, pero yo no le pedí a la gente que me ponga en un pedestal. Porque nadie es perfecto. Nadie. ¿No? Nadie es perfecto. Yo puedo tener multitud de defectos. Mañana los reflejos me dejan de seguir. He escuchado mucho estas últimas semanas el término se me cayó del pedestal. ¿Yo le pedí que me ponga ahí? Yo no le pedí. Yo no le pedí. Y si no le pedí y usted me puso, le agradezco mucho, pero entérese que soy un ser humano con virtudes y defectos. Yo puedo equivocarme. Y si mañana me equivoco y usted, para usted, por eso yo me he caído del pedestal, me da pena por usted, pero no por mí. Pame, en algún momento, bueno, han existido diferentes producciones en el Ecuador, e incluso diferentes talentos han sido como vinculados sentimentalmente y que quizás no han tenido una relación. ¿Pero tú crees que dentro de la televisión ecuatoriana han falseado quizás un romance para agradar al público y para tener la aceptación de ellos? A ver, voy a dar algunas ramificaciones con esto. La gente idealiza mucho, ves a tu pareja y los quiere ver juntos porque se los ve lindos. Y también hay romances que no se conocen y que se han dado, o sea, hay de todo. ¿Pero crees que se han utilizado este recurso para seguir agradando al público? Se utilizan recursos, por supuesto. No es que la pareja ideal, la que está en la novela, y la gente se los quiere ver juntos, obviamente dice, a lo mejor tienen algo, son parte de la misma estrategia de la gente de la producción. La producción lo utilizado miles de veces, por favor, eso no es cosa nueva, ni tampoco nació en la televisión ecuatoriana, eso viene desde hace mucho agüita tiempo atrás. Azúcar, por favor. Agüita por Dios. Debe otra copa de vino. ¿Sabes qué? Ya. ¿Dónde más se utiliza? ¿Quizás en los realities? Okay. No, esto viene de hace mucho tiempo. Ya estamos en una retrospectiva gigantesca, mía. Pero se lo utiliza más dentro de, ¿no? No, es una cosa que ya estaba y lo he utilizado en los realities, pero siempre ha habido. Ahora, creo que es muy importante tener. Y también ha pasado, Mecha, de que en algún momento se han enamorado parejas, eso también ha sido real. O sea, ha comenzado como un ensayo de marketing y resulta que pegaron. Tenía dos nombres en la cabeza, pero yo te voy a decir, yo tengo una actriz súper conocida del medio que se enamoró de su pareja de novela, pero después terminaron. Todos la conocemos, súper famosa. Nombre. Pista. La que dijo que echó el grupo. ¡Ay! No. ¡Uy, por fin me había acordado! ¡Y también! Eres pilas, pero no es ella. Bueno, de una con alta de nuestra trayectoria. Yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de marqueteo. No estoy de acuerdo. No me gusta porque siento que cuando tú le mientes al público y tratas de inventar una historia para ganar likes o para ser famoso, en algún momento se va a caer esa mentira. Pero también debo de recordar, y es la pastilla que no me pasa todavía, y debo aunque sea demolerla y pasármela con agua. Nosotros no somos ejemplos de vida. La persona que trabaja en un medio de comunicación, el que sea, no se gradúa de ejemplo de vida. No se gradúa como libro Petet, no se gradúa, no somos Plaza Sésamo, nosotros no venimos aquí a enseñar que nosotros somos sacrosantos, no. Yo vengo a actuar, usted viene a hacer sus entrevistas, usted viene a hacer el reality, usted viene a entrevistar, somos empleados. Así como usted se coge, se sienta en la computadora
Así como usted coge y plancha la ropa, yo actúo, ella está en un programa. Todos somos tan igualitos. Humanos y defectuosos como cualquiera. Correcto. La gente tiene que quitarse ese chip de la cabeza. La gente que trabaja en redes, en medios de comunicación no son ejemplo de vida. Van a cometer mil errores. Sin embargo, tampoco es mentira que la gran mayoría de personas que están dentro de la pantalla son las que menos atropellan gente, le pegan a la mujer, las personas que menos están presas, ¿o no? Porque siempre el famoso tiene la culpa. Es que claro, pues que estaba, o sea, se chocó, es que estaba borracho. Y los 300 borrachos que cogen el fin de semana son famosos todos los días. Entonces, por favor, no satanicemos al famoso. Y se puede preguntar si es que... Tocando un poco este tema. Tenemos momentos duros, tenemos momentos donde queremos pararnos de la cama, loca. O sea, días donde de pronto tenés que recibir un cheque de 5 días, lucas, y no te llegó. Y tú dices, bueno, tenés que pagar algunas cosas. O sea, nos pasa a todos los días donde se te muere un familiar, donde no quieres nada, te peleas con tu primo, o cuando tu mamá está enferma. Me tocó muchas veces. Mi papá falleció y me tocó hacer función una temporada donde llegaba con la lágrima. A moco tendido, me secaba las lágrimas, salía escena, me tocó poner el polvito, me salía escena, regresaba al camerino y seguía llorando. O sea, somos humanos, lo dice Meche, tenemos virtudes, tenemos defectos, tenemos deudas, tenemos momentos duros, tenemos el día donde menstruamos y estamos más sensibles que nunca, tenemos hijos que pasan problemas, hacemos tareas con los más chiquitos, nos cansamos, estamos agotados los que tenemos niños pequeños. O sea, vivimos la vida como usted. Muchísimas gracias, chicas, por este tema. Y quien también tiene una vida amorosa que muchos aplauden y otros critican es Alejandra Jaramillo con el influencer Beta Mejía. Y por ahí también, bueno, ella hizo un video con su hijo en donde mencionaba que tenía su primer día de clases y el público se hizo presente y puso varios comentarios en donde decían que lo ven triste, que lo ven enojado. ¿Qué estará pasando en la vida actual de sentimental y como madre de Alejandra Jaramillo? Veamos la siguiente nota. El amor le llegó a Alejandra Jaramillo luego de varios años. Los rumores de que este par de tórtolos estaban en algo ya se escuchaban desde meses atrás. Fue el 23 de mayo que un video los expuso. A partir de ese momento lo iban confirmando de a poquito en historias. Llegó el 4 de septiembre, día en el que Alejandra Jaramillo y Beta Mejía oficializaron su relación con el texto La Dama y el Vagabundo. Recientemente la Caramelo subió un video junto a su hijo en su primer día de clases, pero lo que sorprendió fueron los comentarios. Algo le pasa a Sebas, más atención con el niño, Alejandra. Antes se lo veía más alegre, ahora parece enojado. Se ve triste, como enojado. Hablan y hablan en pantalla haciéndose ver los correctos que son. Bla 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 sobre los hijos y el de ella más triste y no se da cuenta. ¿Y tú? ¿Qué piensas de toda esta situación de Alejandra Jaramillo? ¿Qué crees que esté pasando su hijo? Para Viralizados, Luis Conforme. Ahí vemos a Alejandra Jaramillo y Beta Mejía más enamorados que nunca. Voy a preguntarle a la licenciada Mónica Carriel, ¿usted cree, justamente agarrándome del tema anterior, cree que ellos también sacaron a la luz su relación por la presión que tenían en redes sociales en donde decían, son novios, son pareja? No, porque en realidad la presión esa de son novios, son pareja, ya traía semanas atrás. Por la gente quería saber, pero ella en realidad lo hizo cuando le dio la gana. Y con respecto a eso, no terminó haciendo lo que le decían, sino que terminó haciéndolo 3-4 semanas después. Pero eligió un día, porque el 4, al parecer, ellos cumplirían meses. Está muy bien, está en todo su derecho. Yo también de pronto hubiese hecho lo mismo. Yo también le digo a mi marido, ay, mi amor, te amo, eres mi oxígeno, sin ti no respiro.
Y el día de nuestro aniversario, porque es significativo para mí. Y con respecto a lo que se dice del hijo de ella, que quizás estaba un poco triste, e incluso algunos comentarios mencionaban como que supuestamente Alejandra, no, o sea, por la relación, como que estaría un poco alejada de él. ¿Usted cree que la conoce más a ella? A ver, la conozco. No he hablado con ella hace mucho tiempo. Vi el video, que incluso le puse un comentario. Oye, no molestes al niño, oye. No. Y ande fregándola. Los adolescentes son complicados de manejar. Nosotros hemos tenido adolescentes y sabemos muy bien que de pronto cuando nosotros los queremos grabar o queremos ponernos hechos los chistosos o queremos decir alguna cosa, de pronto ellos no quieren. No están en un buen día, no elegimos... ¡No les da la gana! ¡No les da la gana! De pronto se estaban riendo hace 5 minutos y en el momento que uno quiere grabar el video, ellos no quieren hablar. Está bien, están en todo su derecho, están formando su personalidad. Está bien, está perfecto. Yo recuerdo cuando yo me divorcié, mi ex marido me puso una cláusula ahí en el divorcio que los niños no eran, no estaba, que para él estaba prohibido someter a los niños a los medios de comunicación, claro, y hacerlos públicos. Y fue una cuestión que yo respeté porque los niños quisieron que así sea. Y de hecho ellos son anónimos totales, son NN en los medios de comunicación. Porque así fue, así ellos quisieron. El padre quiso así, ellos quisieron que se respete eso y yo lo respeté también. Pero no todos somos así. Ella lo quiso sacar, el niño no estaba de genio y bueno, pues el video que salió no lo veo grave en realidad. Perfecto. Pam, en algunos de los comentarios mencionaban como que él estaba un poco disgustado, en desacuerdo con su actual pareja. Su actual pareja, la actual pareja de Alejandra Jaramillo. ¿Tú crees que esto es cierto o no es cierto? Trabajé con Alejandra en Gama, entre Tomás de la Noche y Tomás Delgado. Yo creo que el peso de la relación que ella tuvo con Efraín fue bastante fuerte. Y en medio de todo lo que pasó, yo creo que de pronto, incluso para el hijo, puede ser un poco difícil, complicado una nueva relación. No era el papá Efraín, pero sin embargo se mostraba como una familia. Entonces yo creo que... Y de pronto, él no estaba de acuerdo, Sebas... De pronto es verdad lo que dice Mónica, a lo mejor lo cogieron mal parqueado y ya, y no tiene nada que ver lo que estamos diciendo. A lo mejor el niño sí está contento con la relación y fue un momento nada más. Es que ese es el gran problema de las redes sociales. Se muestra un pedacito y ya actuamos toda una película. A lo mejor sí, a lo mejor no, o sea. Y ojo que todavía no ha existido algún video en donde aparezca Sebas con Beta en la actualidad. Recordemos que bueno. ¿Y ese video de qué es entonces? Todavía no. Alejandra con su hijo diciéndole que el primer día de clases y él no dice nada, obviamente. Ah, yo pensé que era un video que había visto él con la mamá con Betancourt, y la mamá, y él está con carita como que a lo mejor ya está recién se levantaron su primer día el niño, o sea, está muy impresionado, su primer día de clase, su primer día estaba cansado después de haber estado, sabe que pero bueno. Yo me fui con mis padres, pero bueno, en todo caso, quiero hablar con Meche. ¿Qué opinas con respecto a este tema? Alejandra Jaramillo, esta relación incluso la hemos hablado ya en el programa como tema en particular, ahora que ya es pública. Vamos a hablar por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Qué es lo que quieres saber? De la relación que se expuso y bueno, los comentarios que se emitieron. En algún momento tenían que darlo a conocer porque la presión mediática era tal... que al principio decían, sí, ellos están juntos. Como no decían nada, es que él está poniendo los cachos. Y después, no, es que ya no tienen nada. O sea, ya se comenzaron a armar, como tú dices, películas. Paramo. Que llegó ya la presión mediática tal. Entonces, ¿crees que sí? Dijeron, ¿sabes qué? Mira. Por la presión mediática, ¿crees que sí? Claro, para que dejen de hablar... Digamos la verdad, exactamente, y comenzaron ya a subir sus fotitos y sus posteos. La gente debe de entender, yo soy el lado psicológico del programa, del tema. La gente debe de entender que los seres humanos llegan a tu vida no para quedarse para siempre, no siempre se quedan para siempre contigo. Muchos son aves de paso, muchas son personas que llegan a tu vida, te enseñan algo y se van y cumplen su función. Te enseñan algo positivo y también negativo, porque hay gente que llega a tu vida para enseñarte cómo no ser como tal persona. Correcto. Entonces, no seamos tan fastidiosos en el hecho de decir, es que con Efraín... No. Exactamente, Efraín Meche. Llegó a su vida para hacerla feliz, para darle lo que ella necesitaba en ese momento. Ambos fueron enseñanzas, aprendieron, sonrieron, tienen momentos maravillosos. Lamentablemente, uno de los dos
tuvo que partir y ella se quedó con la mochila aquí en esta tierra. Cargar con esa mochila y seguir con su vida debe de haber sido bastante complicada. Es. Por más de que la gente diga, sí, pero es que vives en Miami y te veo bien. No, no, uno sonríe. Licenciada Mónica. Uno sonríe, pero no la siempre sonrisa es bonito. No quiere decir que estás bien. No siempre es bonito. Así ahora, es. Con respecto al hijo, lo que tú me acabas de decir, yo tengo una hija que es amargadísima. Y usted la conoce, Pamelita, que también la querida, te la amo. Yo tengo una hija que es amargadísima. Y a veces le digo, Bianca, vamos a hacer videos. ¿Qué pues si estoy así? ¿Qué? Oye, eso no te pregunté. Oye, te doy un videito. No, que yo estoy toda despeinada. Como hay días en que me dice, ya, espérate. Y se hace una cebolla, se pone las gafas, vamos a hacer el video. Hay días y hay días. Entonces, repito, no podemos juzgar ni satanizar por lo que puede estar pasándonos a nosotros. A lo mejor la persona que comenzó a decir, es que al hijo no le gusta la relación de Beta, es porque a lo mejor ella sintió ese rechazo dentro de una nueva relación que tenía. Y lo está poniendo como... Licenciada Mónica, justamente le iba a preguntar de aquello. ¿Qué opina con respecto a estas presentadoras o incluso, bueno, de en general, de los que están en la actualidad vía online, que critican esta relación, que la señalan a Alejandra Jaramillo y que incluso dicen como que estarían jugando con ella? Bueno, aparte de que han criticado el trabajo de ella también allá en el exterior. Mira, yo sinceramente no veo... nada con respecto a ese tipo de críticas. Es más, me estoy enterando que critican. Yo a Alejandra la quiero. Redes sociales, ¿no he visto? La quiero. Alejandra la quiero y la quiero con todo mi corazón. La vi nacer en los medios de comunicación. Le di 2-3 consejos que muchas veces lo he dicho y que ella tuvo la amabilidad de tomar. La veo bien, la veo tranquila. Veo que ha tomado muy buenas decisiones. Y si está enamorada nuevamente y este chico es... ya se verá venir con el tiempo, ya se reflejará, porque usted puede engañar a pocas personas durante cierto y determinado tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Y si no es, si él es para ella, chévere, se llevarán bien, saldrá todo bien. Y si no es, ella como mujer grande que es, y ya habiendo vivido las experiencias que ha vivido, borrará y se reintegrará nuevamente a la vida. Hay algo que a mí me preocupa de parte del linchamiento mediático que ella pueda sufrir, es que esta relación no funcione. Y puede ser normal que no funcione, puede ser de que él es súper alocado, porque esa es parte de la crítica, mi querida Mónica. Muchas veces dicen, no, es que sabes qué, hay una diferencia social, que no entiendo porque tocan la parte social. No tiene nada que ver el hecho de que ella venga de un tipo de familia o que él venga de otro tipo de familia. ¿Qué importa eso? Tampoco nos podemos fijar por lo que vemos de él en sus videos. Claro. Porque muchísimas veces, este chico puede ser un excelente actor. Exactamente. A lo mejor es buenísimo como influencer y a lo mejor cuando se apaga la cámara el tipo es todo centrado, tranquilo. No lo sabemos. Oye, eso le es. Pasa a Don Day. No, así lo es conocemos. Martín Calle. Mi gran amigo todos los días. Así es. Tú le vas a poner en la banda y le dices, Martín, haz el mundo. O sea, súper tranquilo. Hay gente que es hasta tímida. Cuando se apaga la cámara. Ellos se encienden y son un cascabel y tienen un magnetismo impresionante y la gente cree que 24/7 son así. No son así. Hay que darle chance a la gente también. Yo estoy alegre por ella, estoy feliz por ella. Si se ha dado una nueva oportunidad, yo la respaldo, la quiero mucho y la verdad siempre estoy predispuesta a pensar muy bien que le va a ir muy bien y le deseo lo mejor. Así es, Alejandra Jaramillo y cualquier persona puede tener el derecho a equivocarse y a repetir. Ese no es problema de nadie. Creo que debemos de dejar a un lado el fanatismo y dejar de pensar que esa persona les va a durar. Si ni a ustedes le dura toda la vida a su pareja. Peor Alejandra. Pero si este chico es, pues amén y bienvenido sea. ¿Sabes qué? Bueno, es parte de la vida. Es parte de la vida caerse, es parte de la vida equivocarse. Ya nosotros que hemos pasado algunos procesos de divorcio, de niños chiquitos, bueno, me siento solamente la tiene a Bianca, niños más grandes, niños chiquitos, yo de 24 a 20 y pico, 5 y 2. Parte de la vida, uno vive procesos, uno vive cambios. Y a lo largo de los años, lo que nos hacen todas esas decisiones buenas y a veces malas,
es ayudarnos a crecer como personas. Así es. Y a darnos cuenta quién sí, quién no y quién nunca. Y creo que me veo en la obligación de decir que eso es lo que nos va a convertir en las mujeres que somos. Unas mujeres sabias de decisiones y saber qué es lo que queremos y lo que no queremos. Y con todo el amor del mundo, me da tanto gusto estar sentada en este foro con mujeres con las que he trabajado y que me siento digna de admiración y de respeto haber podido compartir con ustedes trayectoria, años, abrazos, besos, hasta llantos. De verdad. Me encantan tus palabras, mi querida Pamela. Pero bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecer a ese público hermoso que estuvo conectado. Recuerde que el lunes a las 8 en punto, mejor dicho, el lunes a viernes 8 en punto, no se puede perder Viralizados. Chicas, ¿qué tal si nos regalan, obviamente, un mensaje, un consejo a toda la fanaticada que nos está viendo ahora mismo? Pamela. Bueno, gracias por la invitación, Viralizados. Información real, certera. O sea, ¿qué les puedo decir? Un abrazo, que Dios los bendiga. Espero estar pronto nuevamente con ustedes, porque la verdad es que he estado súper a gusto. Mónica. No se haga, no se haga, por favor, expectativas vanas o contando con sus propios deseos o contando con sus propias frustraciones, ¿no? Nosotros somos seres humanos todos, los talentos de pantalla, las personas, los periodistas, los animadores, los conductores. Todos somos personas reales, somos personas que sufrimos, que se apaga la cámara y vamos a donde nuestra familia, que tenemos problemas, padres viejitos de pronto que atender, un sinnúmero de situaciones que son situaciones reales que vivimos todos los días. No se hagan expectativas vanas, no se hagan expectativas de una vida ideal, porque eso no existe. Eso no existe. Y no nos pongan en pedestales, porque de pronto en algún momento nos equivocamos y les va a tocar la infausta misión de dejarnos caer. Y eso le va a hacer daño más a usted que a nosotros mismos. Gracias a Viralizados. ¡Meche! Bueno, como siempre, nosotros súper contentos de poder transmitir nuestra manera de pensar. Espero que sirva de algo, porque, repito, somos seres humanos y muchas veces lo que le pasa a la persona conocida está conectada con lo que te está pasando a ti. Las señales siempre están por todas partes, todo es cuestión de que uno las agarre. Y quiero mandarle un saludo inmenso, decirle que la quiero mucho, que es una mujer maravillosa, admirable, que la tengo siempre en mi corazón y eres grande, mujer. Felicidades, María Mercedes Pacheco, hoy día es mi cumpleaños y nadie me dijo nada. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Pacheco! ¡Qué barbaridad! Este programa nos hizo llegar una nota para acordarnos que el cumpleaños. Como puerco. Como puerco, no. Bueno, gracias al público de Viralizados. Un abrazo y ya saben, de lunes a viernes a las 8 en punto. Me echen ¡Que Dios les santa, carajo! ¡Déjame decirte!